Pero vamos a cambiar de tema para hablar de lo que es este mes tan importante, ¿no? El mes de la concientización del cáncer de seno, y una experta en el tema, por supuesto, es la doctora Nati Cifuentes, que es ginecóloga y nos da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchas gracias. Como siempre, muy honrada de esta invitación. Nati, querida, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, para entrar en materia, platícanos, ¿cuál es el estudio que todas las mujeres nos tenemos que hacer cada año? Y bueno, también, ¿a partir de qué edad? La mamografía, indiscutiblemente. Y me encanta arrancar por allí porque es directo al grano. Sí. Y es que la mamografía no la debemos hacer a partir de los 50 años, si en teoría no tenemos ningún factor de riesgo. Y lo que vamos a hacer es que a partir de los 50 años se hace y empieza a hacerse hasta los 75 años cada 2 años. Y yo sé que empieza a haber muchos temas acá porque hay muchos mitos sobre la mamografía, como Dios mío, y si yo tengo una masa y me hacen entonces la mamografía, cuando me ponen el seno allí en la maquinita, pues como que te lo presionan, ¿no será que se me riega y se me vuelve un cáncer y va a ser mucho peor? ¿O porque hay algún tipo de irradiación? Y no, todo lo contrario. La única manera de detectar una masa cuando aún no se ha tocado, cuando no la puedes tocar con tus deditos, es a través de la mamografía. Y lo más importante que quiero que a todos nos queden acá muy claro es que cuando logramos detectar el cáncer de mama a tiempo, la lucha se hace mucho más fácil. La mayoría de las mujeres lo logran vencer rápidamente porque inmediatamente se hace simplemente un manejo muy local y ya está. En cambio, cuando tenemos tantos temores de acudir a hacer una mamografía o a tocar, a hacer nuestro autoexamen de mama, puede ser que cuando lleguemos ya sea muy tarde, y aunque podemos siempre dar la lucha, porque por eso nos caracterizamos las mujeres, pues nos va a hacer más fuerte, ¿no? Claro. Así es. Oye, y precisamente mencionabas el autoexamen, el tocarnos, que no significa que somos expertas, no tenemos que saber nada, pero aunque seamos menores de 50, todo el tiempo, pues tú te das tu checadita con tus manos, cualquier cosa rara, también hay que ir al doctor, ¿no? Definitivamente, el autoexamen de mama nos ayuda mucho porque ¿quién más que nosotras para conocer cómo es nuestro cuerpo, lo que tenemos y lo que no? Entonces, debe hacerse en las mujeres que están menstruando 5 días después de la menstruación, porque durante los días de la menstruación los senos se inflaman un poquito, entonces puede ser que no los podamos saber muy bien, pero nos hacemos nuestro autoexamen de mama en forma circular de la parte externa hacia la parte interna hasta llegar al pezón, sin dejar ningún cuadrante de la mama, sin haberse tocado, y te vas tocando, tocando, tocando. Siempre hay que apretar el pezón al final para ver si sale algún material, sangre. Siempre hay que tocar la axila para mirar que tampoco haya ningún ganglio, algo inflamado allí que me diga, esto está como raro. Siempre lo vamos a hacer después de alrededor de una semana después de la menstruación. Y las mujeres que no están menstruando agarran un día y lo marcan en el calendario y dicen, este día me voy a hacer siempre mi autoexamen de mama. Y lo hacen. Esto es, para mí es maravilloso porque cuando tú conoces tu cuerpo y conoces tus mamas, en el momento que algo aparece, tú dices, no, yo tengo que consultar, pero ya, para que pueda definitivamente hacerse rápido una intervención. Claro. Y Nati, ¿cuáles serían las señales o los focos rojos para darnos cuenta de que algo no está bien? Mira, especialmente empiezas a tener algún tipo de enrojecimiento, sientes una masa allí que muchas veces es como muy pegada, no se puede mover fácilmente. La buena noticia es que la mayoría de las masas que nosotras encontramos muchas veces son masas benignas, pero sin embargo, obviamente siempre hay que hacer los estudios para descartar esto. Puede haber esta piel de naranja y es igualita. La piel de naranja, cuando ustedes con una naranja y la ven llena de punticos, así mismo se ve esa parte de la mama, enrojecida, inflamada. A veces no hemos sentido nada cuando de repente, no hemos visto nada cuando de repente sentimos la masa. O hay mujeres que de repente empiezan a tener sangrado por el pezón. Entonces, fíjense que es bien importante saber cómo hacerse un autoexamen de mama y empezar a detectar esto para poder inmediatamente consultar. Además, que quiero dejar otra cosa clara, chicas, acá, y es que hay un mito gigante, y es que la mayoría de personas pensamos que a la que le da cáncer de mama es a la que tiene una predisposición genética. Porque, ay, es que ella, su mamá, tuvo cáncer de mama, sus hermanas tuvieron cáncer de mama. Pero miren, de 10 mujeres que estamos en este momento aquí escuchando y viendo esto, de 10 mujeres, 9 que de 10 mujeres que hayan sido diagnosticadas con cáncer, solamente
una tenía el factor genético y 9 no tenían ningún factor genético. Solamente eran factores de riesgo y todos increíble. Prevenibles. Wow. Oye, ¿cómo? Nati, con una buena alimentación. Wow. Muchísimo ojo con eso. Se nos termina el tiempo, pero rapidito, tienes un evento maravilloso este fin de semana. Mira, este evento definitivamente es para romper todos estos mitos sobre salud femenina. Lo vamos a hacer este domingo a las 3 de la tarde en Pez Cantina y vamos a estar compartiendo entre amigas para derribar todos estos mitos y además con estar allí sentadas, toda la boletería va a ser destinada a ayudar a contratar unidades móviles de mamografía y exámenes de laboratorio para que las mujeres en situación de vulnerabilidad puedan tener un examen. Gracias. Muchísimas gracias, Nati. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, muchas gracias.